hablando precisamente de la anotación de James L. Hein, esta máquina que mueve una cadena de entrada, o sea, esta máquina lo que va a hacer es que va a mover una cadena que está formada sobre el alfabeto de A y B, una posición a la derecha, dejando el resto de la cinta en blanco. Entonces, vamos a asumir que la cabeza de control pues está en el extremo izquierdo, como siempre, de la cadena de entrada, y pues vamos a ver, y el resto de la cinta está toda vacía, como es la definición de las cintas de Turing. Esta es la definición de la máquina, ¿ok? Recordando que esta máquina pues tiene acciones, tiene un alfabeto formado por estos símbolos, tiene estos estados. La H aquí va a representar un estado de halt o salida, ¿ok? Y tenemos estas acciones que son right, que es un movimiento a la derecha, left, un movimiento a la izquierda, y stay, para que se quede, ¿ok? Entonces, vamos a ver, esta es la máquina precisamente que vamos a evaluar, vamos a evaluar un par de ejemplos de cadenas para ver exactamente cómo es que funciona, ¿ok? Vamos a probar primero una cadena para que vean. Esta es una máquina de una sola cinta, ¿ok? Entonces esta cadena, como ustedes pueden ver, los símbolos vacíos pues los vamos a utilizar con de forma distinta que como lo hacemos con la anotación de Gregory Taylor, ¿ok? Entonces voy a poner una cadena sencillita primero. Vean, este es mi símbolo vacío. Voy a poner A, B, A y símbolos vacíos. Comenzando en el estado 0. Y mi cabeza de lectura y escritura en el primer símbolo de la cadena hacia la izquierda. Entonces, de acuerdo a esta máquina, esta anotación, recuerden, es James L. Hein. Si yo tengo una A, la reemplazo por A y me muevo a la derecha. Este es vacío, vacío y vacío. Entonces, la cabeza está aquí y seguimos en el estado 0. Ahora tengo una B. Si tengo una B, la reemplaza por B y se mueve a la derecha. Y sigo en el estado 0. Si tengo una A, la reemplaza por A, que es esta, ¿sí? Y se mueve a la derecha. Y seguimos en el estado 0. Aquí ahora ya hay un vacío. Aquí vean, en el estado 0, si tengo un vacío, que es esta instrucción, se reemplaza por vacío y se mueve a la izquierda, ¿ok? Entonces, en algunas partes pues han sido solo movimientos, pero aquí ya pasamos al estado 1 y la cabeza, como se movió a la izquierda, pues está en esa posición. En el estado 1, si tengo una A, vean, lo reemplaza por vacío. Aquí ya hay un reemplazo por vacío. Paso al estado 2 y se mueve a la derecha, ¿ok? Esta es, tengo una A, la reemplazo por vacío y me muevo a la derecha. Ahora, en el estado 2, si tengo un vacío, lo reemplazo por A. Aquí está el vacío anterior, aquí. Tengo un vacío, lo reemplazo por A y se mueve a la izquierda pasando al estado 0, aquí. Tengo un vacío, lo reemplazo por A y me muevo a la izquierda, ¿ok? Ahora, en el estado 0, nuevamente tengo un vacío. Si tengo un vacío, lo reemplazo por vacío y me muevo a la izquierda.
¿Ok? Entonces, aquí queda como vacío, va a pasar al estado 1 y ahora se mueve a la izquierda, entonces la cabeza está procesando el símbolo B, ¿no? En el 1, si hay una B, la reemplaza por vacío, vean, por vacío, se mueve a la derecha y pasa al estado 3. En el estado 3, si tengo un vacío, lo reemplaza por una B aquí y se mueve a la izquierda para acá. ¿Ok? Entonces pasa al estado 0. En el estado 0, o sea, aquí era un vacío, lo reemplaza por B y se mueve a la izquierda. En el estado 0, si tengo un vacío, lo reemplazo por vacío y se mueve a la izquierda. Y pasa al estado 1, ¿ok? En el estado 1, si hay una A, la reemplaza por vacío y se mueve a la derecha, aquí. La reemplaza por vacío y se mueve a la derecha y pasa al estado 2, ¿ok? En el estado 2, si tengo un vacío, lo reemplaza por una A y se mueve a la izquierda. Y llegamos al estado 0, ¿ok? Se mueve a la izquierda. Aquí en el estado 0, si hay un vacío, lo reemplaza por vacío y se mueve a la izquierda. Pasa al estado 1. Entonces aquí tenemos la cabeza. En el 1, si tengo un vacío, lo reemplaza por vacío. Y se mueve a la derecha. Y aquí llega al estado de halt. Es decir, que esta es una salida, ¿no? Halt es, bueno, así. Salida. Entonces vean cómo estaba la cadena original y cómo la movió una posición a la derecha. ¿Ok? Entonces, eso hace esta máquina utilizando la notación de James LG. ¿No? Primero que nada vamos a ver aquí que una máquina de Turing consiste de por lo menos dos cintas, ¿ok? Y cada una de estas cintas tiene sus respectivas cabezas de lectura y escritura. Entonces, ahorita vamos a mover entre varias cintas, vamos a tener el identificador de cabezas. Por tantas cintas, pues tantas cabezas, ¿ok? Aquí vamos a suponer, vean, en este ejemplo, que hay tres cintas. Entonces vean cómo se interpreta esta instrucción. Esta que está aquí es una instrucción que me permite pasar de un estado a otro. Vamos a ver que este es el estado inicial y que este es el estado siguiente. Entonces, la transición entre un estado y un estado J se va a dar en las considerando los valores de las tres cintas. Entonces significa que cada una de las cintas va a tener símbolos. Entonces aquí vamos a ver que el A, B y C son los símbolos que tiene en ese momento las cabezas de lectura y escritura. Y estos van a ser reescritos
respectivamente por X, Y, Z en cada una de las cintas. Y el movimiento que se va a realizar es este de la derecha, izquierda o stay. La S significa stay, ¿ok? Entonces, si las tres cintas tienen estos símbolos, las tres cintas se reemplazan por estos. Y las acciones que se realizan en cada una de ellas son cada una de estas respectivamente, ¿ok? Entonces vamos a ver esta. Esta es una máquina de tres cintas que multiplica dos números naturales. Pero los números naturales que multiplica, los vamos a ver que están en el alfabeto integrado por el símbolo 1, ¿ok? Tres cintas, ¿ok? Aquí voy a poner la primera cinta con estos valores. Bueno, voy a poner los vacíos y voy a poner 1, 2, 3, 4. Y luego con los vacíos. Y acá voy a poner los... en la otra cinta con un vacío, 1, 2, 3. ¿Ok? Y luego, a ver si no queda como muy apretado. La tercera cinta que va a tener, pues ahorita les pongo unos identificadores, ¿no? Va a tener solo vacíos. ¿Ok? Vamos a suponerlos así. Entonces, esta es la cinta 1, cinta 2 y la cinta 3 para manejar el resultado. Entonces, la idea es multiplicar el número que está aquí por el número que está del lado derecho y acumularlo en la cinta 3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero que nada, en todos los casos, nuestras cabezas están en la primera posición de la cadena. Entonces aquí, bueno, vamos a ver que para la cinta 3 está toda vacía, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense muy bien. Vamos a comenzar en el estado 0, este. Actualmente, acá voy a poner el estado para ir identificando en qué estado nos encontramos. Entonces, en el estado 0, vean qué patrón debo localizar. Es 1, 1 y vacío. Si hay un 1, 1 y vacío, que sucede solamente en esta parte de acá arriba, ven, 1, 1 y vacío, los va a reemplazar, no los reemplaza, pero los deja igual, con un 1, 1 y vacío, ¿ok? El resto queda igual, 1, 1 y vacío, vacío, pero las instrucciones que me dice es que va a ser un stay. Stay significa que la cabeza sigue aquí, la cabeza sigue en el primer 1 y la cabeza sigue en el vacío. Pero pasa al estado 1, ¿ok? Ahora, vean, tiene un 1, 1 y vacío en el estado 1. Entonces, va a suceder esta transición. Si tiene un 1, 1 y vacío, los reemplaza por un 1, 1 y 1, ¿ok? Y luego, en el primero, hace un stay, el resto se queda igual. En el segundo, hace un movimiento a la derecha. Segundo aquí es movimiento a la derecha.
y el tercero hace un movimiento a la derecha, aquí, y sigue en el estado 1. Ahora, en el estado 1 tenemos un 1, 1 y vacío. Entonces, si es 1, 1 y vacío, va a poner 1, 1. Voy a poner los demás. Y 1. Vean, 1. Sigue en el estado 1. Ahora, las cabezas en el primero, ahí se queda. En el segundo, estaba aquí, se mueve a la derecha. Y en el tercero, estaba aquí y se mueve a la derecha. Entonces, si hay otra vez un 1, 1 y vacío, va a poner un 1, otro 1 y otro 1. Y las cabezas, esta se queda, esta se mueve a la derecha y la última también se mueve a la derecha. Y seguimos en el estado 1, ¿sí? En este mismo estado 1, vean, si tengo un 1 vacío y vacío, entonces ahora va a suceder esta transición. Es un 1 vacío y vacío. Lo deja igual. Vamos a poner las cadenas iguales. 1, 1, 1 y vacío. Y 1, 1, 1 y vacío. Y las cabezas se mueven pasando al estado 2. ¿Cómo se mueven? La primera hace stay. La segunda se mueve a la izquierda. Y la última hace un stay. ¿Ok? Ahora, en el estado 2 tenemos un 1, 1 y vacío. Si es un 1, 1 y vacío, los deja igual porque es un 1, 1 y vacío. Igual. Y las cabezas se mueven. En la primera hace un stay. En la segunda hace un movimiento a la izquierda. Y en la tercera hace un stay. Entonces, este estado 2, el estado 2 en el que estamos transitando, en todos los casos va a tener un 1, 1 y vacío. Y el único que está moviendo es la cinta 2. Entonces, este estado 2 va a llegar hasta el recorrido completo de la cinta 2 cuando la cabeza llegue hasta el vacío, ¿sí? Porque las otras dos cabezas se quedan siempre en la misma posición. En la cinta 1, la cabeza siempre está en el 1 y en la cinta 3, la cabeza se quedó en el último, ¿no? En el vacío. Porque si se fijan, la instrucción dice stay, stay. Entonces, la única que llega hasta recorrer toda la cinta, pues es la de la cinta 2, ¿ok? Entonces, aquí en el estado 2. Ahora ya llegamos hasta ese punto y vamos a ver. Si hay un 1 vacío y vacío, este de acá, 1 vacío y vacío, los deja igual, todo. Deja todo igual. Pero mueve las cabezas. La primera, ahora sí, mueve. Profesor. Dígame, perdón. ¿Sí? Perdón, en la cinta 2 no se saltó Me salté tres pasos. una cabeza. Sí. A Ah, ver, ok. No, sí. de acuerdo. Gracias. O sea, solamente me lo salté. Porque lo que va a hacer en esta 2, precisamente esta instrucción de acá, si te fijas, los deja igual, igualitos. Es 1, 1 vacío, 1, 1 vacío. O sea, los deja tal como está. Y lo único que está haciendo es moviendo la cinta 2. Esta L se aplica solo de la cinta 2. Por eso estábamos en esta posición,
En el 2, si te fijas aquí que empieza el 2, está aquí, viene para acá. Me salté un paso y me lo llevé hasta acá. Pero ese es el único movimiento que hace todo el estado 2. Recorre la cabeza hasta donde encuentra el vacío. Ya que encontró el vacío, ya tiene algo diferente para activar esa transición hacia el 3. ¿Ok? Sí, Entonces, correcto, gracias. sí. Entonces aquí en el 2, que tiene estábamos aquí, ¿no? Que tenía un 1 vacío y vacío, que es este, los deja igual, deja las cadenas iguales, pero mueve la cabeza, la de la primera, ahora sí vean, hay un movimiento a la derecha. La segunda estaba aquí en este vacío y ahora está en el 1, ¿sí? Y la última hace un stay, ¿ok? Y esto es 3. Estamos en el 3. Entonces, en el 3, si tenemos un 1, 1 y vacío, es este de acá, los deja igual. Vamos a dejar las cadenas iguales. Pasa al estado 1, este es un 1. Y las cabezas les hace un stay, vean, aquí tenemos esta, esta y esta, ¿ok? En el estado 1, si tengo un 1, 1 y vacío, aquí sí hace un cambio, vean, agrega un 1, entonces pone. En la primera la deja igual porque ya teníamos el 1. La segunda también le deja el 1. Pero en la tercera, en donde se está acumulando nuestro resultado, aparece un 1, ¿ok? Y luego las cabezas, la primera hace un stay, se queda aquí. La segunda se mueve a la derecha. Y la tercera se mueve a la derecha. Y seguimos en el estado 1. Nuevamente, en el estado 1, tengo en 1, 1 y vacío. Entonces deja, vuelve a agregar un 1. En la primera, bueno, se queda igual. En la segunda, también igual. Pero en la tercera va a aparecer un 1 más. Aquí, ok. Entonces en esta, las cabezas, seguimos en el 1, ok. Aquí, las cabezas hace la primera stay, ahí se queda. La segunda se mueve a la derecha y la tercera se mueve a la derecha. Entonces en el siguiente, que seguimos en el 1, pues otra vez es 1, 1 y vacío. Como es 1 y 1 y vacío, bueno, nuevamente deja la primera cadena igual, la segunda está igual y la tercera le agrega un 1. Y seguimos en el 1. Entonces, la primera hace un stay, la segunda hace un movimiento a la derecha. Y la tercera, movimiento a la derecha. Déjenme acomodar esto un poco. Bien, entonces estamos aquí con la cadena en esta, bueno, con las tres cintas en esta situación, ¿no? Estando en el estado 1, si yo tengo un 1 vacío y vacío, ya se activa este siguiente transición hacia el 2, es 1 vacío y vacío, deja las cadenas iguales, 1, 1, 1, todas las cadenas iguales y la última también se queda igual, va a pasar al estado 2 y las cabezas hace un stay en la primera cinta, left
en la segunda, vean, este hace un left en la segunda, y en la tercera un stay. Entonces aquí venimos de nuevo a este estado 2, en donde en el estado 2, mientras tengamos un 1, 1 y vacío, va a seguir en el estado 2, las cadenas me las deja igualitas, vacío, 1, 2, 3, vacío, y todas las cadenas son iguales aquí, en el mismo estado, y lo único que mueve es la de en medio, la cinta 2 la mueve a la izquierda, y la última no. Y nuevamente en el estado 2 las cadenas quedan igual, la primera, la segunda, y las cadenas no tienen cambio en este estado 2, ¿ok? Pero se mueve, la primera cabeza no se mueve, la segunda se mueve a la izquierda y la tercera se queda en esa posición. Y por último, tenemos el último movimiento que va a tener. En el estado 2, que es esta, hace un stay, esta se va a la izquierda y esta hace un stay. Entonces, en el estado 2, si tengo un 1 vacío y vacío, entonces se va a esta transición que está entre el 2 y el 3, ¿ok? Deja las cadenas igual otra vez. Todas iguales, pero en el estado 3, y las cabezas se mueven. Vean, la primera se mueve a la derecha, la segunda que está, que se había ido para acá hasta el vacío, la mueve a la derecha, y la última hace un stay, ¿ok? Entonces ya estamos en el estado 3. En el estado 3, si yo tengo en el 3 tengo un 1, 1 y vacío, entonces las deja iguales y hace un stay, ¿no? Estas nada más estamos pasando de estado. Al 1 nuevamente. Entonces, las cabezas todas se quedan igual en donde estaban. Y ahora en el 1, si tiene un 1, 1 y vacío, agrega un 1, ¿sí? Vean, 1, acá tienen los unos normales, luego 1, 2, 3, y luego aquí es 1, todos estos son iguales, pero en donde está el vacío pone un 1 y agregamos otro de vacío, ¿ok? Y bueno, seguimos en el estado 1. Bueno, aquí estamos en el estado 1. Entonces, estamos en este estado 1. Y en el estado, en el 1, a ver las cabezas, en el anterior, el primero se queda. El segundo se mueve a la derecha. A ver, estábamos en el... En el 1 anterior era un 1, 1 y vacío. Entonces se agrega un 1, 1, este 1 acá. Y entonces esta se queda, esta se mueve a la derecha y esta se mueve a la derecha. Ok, ahí está. Y luego, nuevamente en el estado 1, si tenemos un 1, 1 y vacío, entonces otra vez va a tener aquí el 1. Acá tiene la otra. Y aquí agrega otro 1. Los voy a poner aquí apretaditos para que quepan. Y estamos en el estado 1. ¿Ok? Entonces, y las cabezas en el primero hace un stay. En el segundo se mueve a la derecha. Y en el tercero se mueve a la derecha. ¿Ok? Entonces nuevamente tiene 1, 1 y vacío, entonces
agrega un 1 en la última cinta, en la tercera. Las demás las deja igual. Y vamos a ponerlo. Aquí agrega uno más. Y yo voy agregando un vacío para esta situación. Entonces pongo aquí este es un stay. Este se mueve a la derecha y este se mueve a la derecha. Entonces, en el estado 1, cuando tenemos un 1 vacío y vacío, entonces va a volver a hacer un recorrido, ¿ok? Las deja igual. Las deja igual todas las cadenas. Todas. Y pasa al estado 2. Básicamente lo que va a empezar a hacer para hacia el estado 2 es recorrer la de la cinta 2. En la primera hace un stay, ¿ok? En la segunda se mueve a la izquierda y en la tercera hace un stay. Entonces pasa al estado 2. Perdón, estamos en el estado 2 y en este mismo estado vemos que tenemos un 1, 1 y vacío. Entonces las deja igual y empieza a recorrer la segunda cinta, ¿okay? El recorrido de la segunda cinta es para que se vaya hasta este vacío que está acá, ¿sí? La última cinta o la tercera cinta también hace un stay. Vean, en la instrucción que tiene el 2 tiene un stay, izquierda, stay. Entonces la primera está en un stay, la segunda llegó hasta el vacío y la última en vacío, porque ahí se quedó con el stay. La única que se fue moviendo fue esta, ¿no? El estado 2 hace que se mueva la cabeza de la cinta 2 desde el último símbolo vacío hasta el uno antes de la primera, del que tenemos en la cadena. Entonces, estando en el estado 2, si yo tengo un 1 vacío y vacío, ¿qué hace? Los deja igual. Todas las cadenas, bueno, todas las cintas las deja igual. Pero pasa al estado 3 y las cabezas se van a mover, ¿ok? En la primera se mueve a la derecha. La segunda se mueve a la derecha. Y la tercera ahí se queda, ¿ok? Entonces, en el estado 3, ahora vamos a ir al estado 1. Exactamente con las mismas cadenas, cintas, las mismas cintas. Y en el estado 1, pues además todas las cabezas hacen un stay. En el 1, ¿ok? Stay significa que ahí se quedan las cabezas. Entonces, bueno, vamos a la última parte. Este ya es como el último ciclo que vamos a ejecutar. Y vean, en este último ciclo, tenemos en el estado 1, ¿ok? 1, 1 y vacío, agrega un 1, ¿ok? Entonces, la primera pues siempre queda igual. La segunda también. Y aquí va a agregar un 1. Un 1, aquí. Acá pongo el vacío y seguimos en el estado 1. Las cabezas en este queda, la primera hace un stay, la segunda hace un movimiento a la derecha y la tercera hace un movimiento a la derecha. Entonces, en el estado 1, ¿sí? Si tenemos un 1, 1 y vacío, agrega otro 1 en la cinta 3, ¿ok? Aquí. Aquí va un otro 1 aquí.
aquí va el vacío y seguimos en el estado 1. Este es el estado, ¿ok? Y las cabezas, la primera se queda en la misma posición, la segunda se mueve a la derecha y la tercera también. Entonces en el estado 1, nuevamente va a agregar otro 1 porque es un 1, 1 y vacío. Entonces va a ser lo mismo. Y agrega un 1 en esta. Aquí está. Ok. Seguimos en el estado 1. Ahora, la primera hace un stay. La segunda se mueve a la derecha. Y la tercera a la derecha. Entonces aquí, con un 1 vacío y vacío, va a hacer. A dejar las cintas igual, todas las cintas quedan igualitas, pero pasa al estado 2 y aquí hace un stay, este se mueve a la izquierda y acá hace un stay. Entonces nuevamente en el estado 2 va a tener un 1, 1 y vacío hasta que llegue el, es lo mismo que es esta de aquí, este es el movimiento que hace el estado 2, está moviendo este apuntador de la, esta cabeza de lectura de la cinta 2 hasta el vacío, ok. Entonces lo vamos a hacer así. La primera siempre se queda en la misma posición. La segunda, después de tres iteraciones en el estado 2, llega aquí. Y la última, pues no se mueve. ¿Ok? Porque también hace stay siempre en esta cinta en el estado 2. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí en el 2. ¿Ok? Nada más. Ojo que volví a abreviar el paso, ¿ok? Del estado 2. Bueno, entonces ahora ya, ya llegamos aquí que tenemos en el estado 2 un 1, vacío y vacío. Va a pasar al estado 3, las cadenas se quedan todas iguales, las cintas, todas iguales. Y la, esta, así es. Y los movimientos hacia el 3, ¿no? Vamos a ver. Este, el movimiento que se hace en la primera cinta del 2 al 3, hace un movimiento a la derecha. En la segunda, estaba aquí, hace un movimiento a la derecha. Y en la tercera, ahí se queda. Entonces ahora sí en el estado 3, vean, tenemos un vacío 1 y vacío. El vacío 1 y vacío es esta transición que ven aquí, que va a ir hacia un halt, ¿ok? En el vacío 1 y vacío, las cadenas se quedan iguales, iguales. Esta también queda igual. 1, 2. Y igual. Entonces aquí vamos a poner el halt, que es la salida. Y las cabezas, la de la cinta 1, aquí se queda. Hace un stay. Esta también hace un stay. Y esta nada más se mueve una a la izquierda, la última. Bueno, entonces vean. La multiplicación, ¿cómo funciona? Casi parece un ábaco, ¿no? Aquí, esta multiplicación, esta forma como multiplica esta máquina, son, estos son 4 unos por 3 unos. Estas eran nuestras cadenas originales. En todos los casos, estas dos cintas de inicio fueron cintas de lectura, ¿ok? Entonces, estas
pues se utilizaron para estarlas recorriendo. Y si se fijaron, realmente la multiplicación, bueno, ahorita se los muestro bien. Aquí es de 4 por 3, vamos a ver cuántos salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Esta es la forma como multiplica. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la suma de dos números binarios? ¿Ok? Entonces, miren, voy a copiar el ejercicio para que vean cómo es. Y aquí sí había yo dicho una forma de lectura que va a ser de derecha a izquierda. ¿Sí? Ese es un pequeño detalle que hay aquí, porque en la suma de números binarios no se hace de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces vamos a ver esta máquina. Permítanme. La voy a copiar. En los números binarios, por ejemplo, es importante que la suma de números binarios que nosotros tengamos, voy a poner aquí suma de binarios. Cuando yo sumo un 0 con un 0, obviamente me da 0. Si yo sumo 0 con 1, me da 1. Si yo sumo 1 con 0, igual me da 1. Pero si yo sumo 1 con 1, esto me va a dar un 10. ¿Ok? Por ejemplo, ahora, ¿cómo funciona esto? Si yo quisiera sumar 6 más 3 igual a 9 en binario, ¿cómo se representa? Ustedes deben recordar que los binarios tienen una posición que tiene que ver con el número. Por ejemplo, va 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Entonces, para representar el 6, yo voy a poner el 2. El 2 a la 0 es un 1, entonces este lo pongo en un 0. El 2 a la 1, este pues me da un valor de 2. Entonces, aquí yo pongo este y pongo este. Y ya los demás ceros. Esto significa el 2 a la 1, este es un 2, y este es 2 a las 2, es un 4. 4 más 2 es un 6. Entonces, para representar el 6 en binario, pues uso ese símbolo, esos dos, ¿no? Y luego, el 3, ahora sí yo pondría el 2 a la 0, es un 1. Entonces, aquí pongo un 1 y acá pongo otro 1. Porque 2 a la 1 me da un 2 y entonces ya no necesito ningún otro elemento, ¿no? Este es la suma de 6 más 3. Entonces vean, si yo pongo 1 más 0, me da 1. 1 más 1 me da 10, entonces me sobra 1. Esto me hace que me quede el 1 más 1 otra vez, me da 10. Y con el 1 que vengo acarreando me queda el 1, 0, 0, 1. Esto es igual a 1, aquí hay 0, 0. Y este es 2 a la 3 es 8, entonces 8 más 1 es 9. Entonces, en suma de binarios, 6 más 3, pues me da 9, ¿ok? O sea, nada más para tener algunos ejemplitos de la suma de binarios. Voy a hacer otro que va a ser el que vamos a ver. Y ahora sí, ya ustedes van a poder hacer sin ningún problema su suma de binarios. Entonces, el que sigue que vamos a hacer es el 1, 1, 0 y 1, 1. El 1 más 0 me da un 1 y el 1 más 1 me da un 10. Esto prácticamente significa que aquí tengo el 2 a la 1, este es un 2, y este es el 2 a la 1 más 2 a la 0, es 2 más 1, 3. Esto debe de ser un 5, es decir, que este es 2 a la 0 es 1,
más 2 al cuadrado es 4, más 1, 5. ¿Ok? Ahora, como se pudieron dar cuenta, efectivamente nosotros en la suma de binarios vamos a ir de derecha a izquierda. Que eso fue algo que me preguntó su compañero en la última clase. Y yo le dije que era de izquierda a derecha. No, normalmente el procesamiento de cadenas que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer de derecha a izquierda. O sea, comenzando con el símbolo más hacia la izquierda. Pero en este caso, sí vamos a comenzar en el símbolo más a la derecha de las cadenas que vamos a emplear, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo ya aclarado, ¿no?, estos ejemplos, voy a quitar esto para hacer las cintas y vamos a procesar primero este sencillo ejemplo de 10 y 11. Son tres cintas, ¿ok? Aquí son tres cintas. ¿Por qué son tres cintas? Porque en una va a estar un número, en otra el otro número que vamos a sumar y en la tercera va a estar el resultado, ¿ok? Entonces, me lo voy a hacer como... Aquí el tema es que luego no nos cabe bien, pero ahí va. También, ¿cómo sé que son tres cintas? Porque son tres símbolos en cada uno de los elementos de las instrucciones, ¿ok? Entonces, por eso sé que son tres cintas. Voy a poner la cinta 1, la cinta 2 y la cinta 3. ¿Ok? Entonces, en la cinta 1 vamos a poner este 1. El 1 y el 0. En la cinta 2 vamos a poner el 1 y el 1. Y en la cinta 3 no va a haber nada. ¿Ok? Aquí no va a haber nada. Recuerden que hacia la izquierda, hacia la derecha, las cintas contienen vacíos. ¿Ok? Entonces aquí hay vacíos. Entonces mis cabezas van a comenzar en este caso en el elemento que está más a la derecha. En la cinta 3 no hay ningún problema porque en esa va a estar el resultado, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el procesamiento de esta suma. La voy a poner aquí porque necesitamos poner el estado. Bien. En el estado 0, aquí vamos a comenzar, que aunque no parece porque no hay como una flecha, vamos a ponerle aquí como una flecha de inicio. Este es el estado por el que se comienza, en el estado 0. Estando en el estado 0, nosotros tenemos los siguientes símbolos: 0, 1 y vacío. 0, 1 y vacío, es esta instrucción, ¿sí? Si tengo 0, 1 y vacío, entonces voy a dejar un 0, 1 y 1, ¿ok? Así es como lo indica la instrucción. Tengo 0, 1 y vacío, entonces ahora tengo 0, 1 y 1. Y sigo en el estado 0, ¿ok? Porque este es un arco aquí mismo. Ahora, las cabezas se mueven a la izquierda en todos los casos. Aquí se mueve una posición a la izquierda, una posición a la izquierda y una posición a la izquierda. En una posición a la izquierda, bueno, voy a copiar las cadenas. Aquí había un vacío. En estas había, bueno, pues hay otro símbolo porque no serán dos. Ahora fíjense, tengo 1, 1 y vacío en el estado 0. 1, 1 y vacío. 1, 1 y vacío es este que está acá. ¿Sí lo ven? Es esta instrucción que va a cambiar del 0 al 1. Entonces, si tengo 1, 1 y vacío, me va a dejar en la primera cinta un 1 y el resto de la cadena queda igual, ¿no? En la segunda me deja un 1
y el resto de la cadena queda igual, ¿ok? Y en la tercera me va a poner un 0 y el resto de la cadena queda igual. Voy a pasar al estado 1, ¿ok? Ahora, las cabezas en todos los casos, estaba aquí, se mueve uno a la izquierda. Uno a la izquierda está en un vacío. En la cinta 2 estaba en este 1, se mueve uno a la izquierda y nuevamente está en un vacío, ¿sí? Y en la última cinta estaba en este 0 y también se mueve uno a la izquierda, entonces va a un vacío. Entonces, en el estado 1, fíjense, si yo tengo vacío, vacío y vacío, o sea, los tres vacíos, ¿qué hace? Del 1 al halt, es esta instrucción de acá. Tengo tres vacíos, va a ser un... En la cinta 1 me deja un vacío y todo el resto de la cinta de la cadena igual, ¿no? Un vacío. En la segunda me deja un vacío y el resto queda igual. Y en la tercera cinta me va a poner un 1 y el resto queda igual. Esto me lleva a un estado H. Y las cabezas en los tres quedan en un stay, stay y stay. Este es un estado de finalización. Aquí termina el cómputo y vean cómo queda. Queda la cadena, la pongo aquí bien, la cadena 1-0 con 1-1 va a tener como resultado 1-0-1. Vamos a corroborarlo. 1-0 más 1-1, la suma va a dar un 1-0-1. Que esto era el 2-2, este es un 3 y este es un 5. Entonces, como ven, la suma de binarios se hace con esta máquina multicintas de esta forma, ¿ok? Entonces, para el primer ejemplo, ya quedó, ¿no? O sea, esta es la forma como vamos a procesarla. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más elaborado, ¿sí? El que habíamos visto, un poquito más largo. Entonces, voy a mover esto para abajo. Ok, y aquí volvemos a poner tres cintas. Ahora las voy a poner un poquito más chiquitas porque pues para que quepan. Cinta 1, cinta 2, cinta 3 y el estado. En la cinta 1 voy a poner el 1, 1, 0. En la cinta 2 voy a poner el 0, 1, 1. Y en la cinta 3, pues no va nada porque aquí es donde vamos a poner el resultado. Y voy a comenzar en el estado 0. Mis cabezas comienzan en el símbolo que está hasta la derecha y en la 3, que es el resultado, pues en el vacío. Entonces, si estoy en el estado 0 y tengo 0, 1 y vacío. 0, 1 y vacío es este. Me va a dejar en la primera un 0. O sea, este 0 así se queda. El resto de la cadena queda igual. En la segunda cinta me deja el 1 tal cual. El resto de la cadena queda igual. Y en la tercera va a poner un 1, ¿sí? Un 1. Seguimos en el estado 0. Ahora, las cabezas de las tres cintas. Recuerden que el símbolo está en la posición de la cinta que corresponde.
Este 0 es de la cinta 1, este 1 es de la cinta 2 y este 1 es de la cinta 3. Estas son 3 Ls, pero la primera es de la cinta 1, la segunda es de la cinta 2 y la tercera es de la cinta 3. Entonces, en los tres casos se mueve la cabeza una posición a la izquierda, ¿sí? Una posición a la izquierda. Aquí cuando movemos en la cinta 3 una posición a la izquierda significa que hay un vacío, ¿ok? Bien, entonces ahora en mi estado 0, en el estado 0 tengo el 1, 1 y vacío. Si tengo 1, 1 y vacío es esta instrucción. ¿Y cómo queda? Voy a tener para la primera cinta se queda el 1 y el resto de la cadena queda igual. Para la segunda cinta queda un 1 y el resto de la cadena queda igual. Y para la tercera cinta va a escribir un 0 y el resto de la cadena queda igual. En todos los casos, ahora voy a ir al estado 1. Y en todos los casos las acciones es que la cinta se mueve a la cabeza, se va a mover a la izquierda. Aquí estaba en este 1, ahora va a estar en este 0. Aquí estaba en este 1, ahora va a estar en este 1. Se mueve a la izquierda. Entonces, en el estado 1 tengo un 1, un 0 y vacío. 1, 0 y vacío. Es esa instrucción. 1, 0 y vacío. Entonces va a quedar un 1 y el resto de la cadena. Ay, igual, aquí ya lo estoy haciendo mal. Es 1, 1, 0. En la cinta 2 es un 0 y el resto queda igual. Y en la 3 pone un 0 y el resto queda igual. Seguimos en el estado 1. Ahora las cabezas en todos los casos se van a ir una posición a la izquierda. Entonces aquí una posición a la izquierda es el vacío. Aquí una posición a la izquierda es el vacío. Y aquí una posición a la izquierda es el vacío. Entonces en el estado 1, si yo tengo vacío, vacío y vacío, ¿qué va a hacer? Me va a poner en la primera cinta un vacío. El resto de la cadena queda igual. En la segunda cinta, un vacío. El resto de la cadena queda igual. Y en la tercera pone un 1 y el resto de la cadena queda igual. Pasa al estado terminal, al halt. Y las tres cabezas de lectura y escritura se quedan en stay. Entonces, aquí termina el cómputo. Cuando termina este cómputo, este quiere decir que ya finalizó esta operación. Entonces vamos a verificarla. Tenemos el 1, 1, 0 con el 0, 1, 1. Aquí vean, tenemos 1 más 0 da 1. 1 más 1 da 10. Entonces tenemos 1 de acarreo, entonces 1 más 1 da 10. Con el 1 de acarreo, acá queda un 1. Este es un 6 más un 3, me da un 9. Este de aquí, este es el 1 más el 2 a la 3, que es el 8, son 9. Por lo tanto, pues es correcta esta suma.